hecho? ¿Qué hombre? Sí. Puedo pescar también. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y sabes arreglar cosas también? Sí, sí, sí. Tengo un montón de herramientas. No digas. ¿Por qué? ¿Te gustan las herramientas? Me encantan las herramientas. ¿Te encantan las herramientas? ¿Sí? ¿Estás bien, gordo? Tenés cara. Estaba pensando en cuánto mejor es coger sin forro. Ay, Frankie. ¿Qué se pasa? Nada. Hoy fue un día perfecto. Igual, hoy volviendo del estudio vi un ciclista que se llevó puesto un volquete. A él fue un día de mierda. El día fue perfecto para vos. ¿Alguna vez pensaste que todo esto podría ser una simulación? ¿Vamos a entrar en esa? Porque tengo un cogollo que parece salido del jardín de Edén. Estoy hablando en serio, Aldana. ¿Cómo sabes que lo que ves, lo que sentís, cómo sabes que no sos el epicentro de una experiencia simulada? ¿A qué viene todo esto, Franco? Ayer tuve un día perfecto. ¿Sos un gil? ¿Te das cuenta de lo ridículamente cheto que es tu pensamiento? De tu vida es tan perfecta que es una simulación. ¿O vos te pensás que en el Congo, entre guerras civiles y genocidios, hay un par de negros mirando el cielo diciendo, che, esto está demasiado bueno, debe de ser una simulación? Escuchame, Aldana, si esto es una simulación, entonces el Congo no existe. No existe la guerra, la pobreza, tampoco existe el holocausto. Dios mío. No, quizás es un contrapunto para que valoremos nuestro privilegio. ¿Te puedo hacer una pregunta? Si tu vida es una simulación, ¿yo qué soy? ¿Soy tu hermana o soy un programa de computadora? No estás en una simulación, Franco. Sos un narcisista. Son cosas diferentes. Son balas de goma. ¿De dónde carajo sacaste un arma? La pedí por Rappi. Pensé que salías. ¡Ya salí! Son las 2 de la mañana, Franco. Perdón, estoy medio en una, pero te prometo que voy a mejorar. ¿Por qué no venís a la cama, eh? No tiramos esa pistola y venís a dormir conmigo. Pasamos la página, dale. Otro día. No es que este sea un momento afrodisíaco, Franco.
Pero hace un tiempo que no venís a la cama. Estamos en fecha, bueno, Frankie. Bueno, todos los días tenemos que garchar. Yo entiendo que está buenísima la simulation, pero no podemos bajar un cambio un día para disimular un poco, para sufrir un poco, contemplar la existencia. Perdón, mi amor. Todo bien. Pensé que estábamos buscando un hijo y como una pelotuda se me ocurrió que teníamos que coger. Pero no, ¿sabés qué? Me voy a meter un disquete en la cajeta y listo. Me voy a tijeretear con Siri a la mierda. Simulamos un bebé. ¿Qué te parece? Mira, si sos un software, hicieron un laburo bárbaro. Anda a cagar, nerd. Hace rato que lo veo raro. Desde que vendió la aplicación. ¿Aplicación? Me sumo. Empezó como una página para armar partidos de fútbol. Claro. Me sumo. La usamos para armar los torneos de waterpolo. Es todo un suceso. Deberías estar orgullosa. Bueno, ese es el problema. Franco cree que nada de eso es real, que son memorias implantadas y que está viviendo en una simulación. ¿Como Matrix? No sabemos. Es una mezcla entre Matrix, Blade Runner y ¿cómo se llama la otra? Ready Player One. ¿Te puedo pedir un...? Contame más acerca de esta fantasía. Desde ya te pido disculpas si no es el término indicado. Para nada, Doc. Es un buen término. ¿Para qué sirven los Legos? Son juguetes. No me defraude, Mielnitsky, por favor. ¿Para qué sirven? Para materializar abstracciones, incorporar nuevos conceptos de forma lúdica, para habitar e imaginar realidades alternativas. Los medios y los giles que usan Twitter nos tratan de convencer que el mundo está peor que nunca. Es mentira. En 1900 la expectativa de vida era de 30 años. ¿Acá salvo Aldana? El mundo está cada vez mejor. La gente es la que está mal. Está aburrida y por eso inventamos muñecos, películas, videojuegos, realidades virtuales y eventualmente se van a inventar... las simulaciones. Correcto mundo, sí. Simulaciones que van a ser indistinguibles de la realidad. Mirá mi vida. Soy joven, millonario. Tengo una mujer hermosa y cogemos todos los días, insisto, sin forro. ¿Cuál es la lógica para no pensarlo? ¿Y doctora? ¿Paranoia, depresión, algún trastorno de personalidad? Honestamente, creo que Franco tiene un punto. No veo pensamientos distorsivos, tampoco un desequilibrio emocional. Los argumentos que presenta son peculiares, seguro, pero sólidos. ¡La concha de tu madre, Mielnitsky! ¡Se supone que estás de mi lado! Estoy del lado del paciente. ¡Tiene un arma! ¿Vos entendés eso? ¿Qué querés que haga? Yo no soy fiscal. No, sí, de más está decir que no te vamos a pagar un mango. No se hagan problema. Si la vida es una simulación, ¿hace cuánto sentido tiene ser terapeuta? Me parece que es un pensamiento religioso, Franco. No filosófico. Tu teoría es imposible de falsificar. ¿Cómo hago para demostrarte que esto no es una simulación? Me parece que lo que estás haciendo vos es rendirle culto a una civilización del futuro. La estás ubicando en un rol de deidad y vos mismo te estás ubicando en el rol de profeta. ¿Cómo que no es un argumento filosófico? El mismo padre de la filosofía dijo, uno piensa, luego existe. No, uno existe y luego piensa. ¿Cuándo soñamos? No nos damos cuenta que estamos soñando hasta que nos despertamos, ¿verdad? ¿Por qué? Que asumimos que lo que percibimos es la realidad. Quizás sos vos la del argumento religioso. La que quiere creer que esta es la realidad, porque así como garantías, no tenés ninguna.
Entonces, la experiencia del mundo es la construcción del mundo. ¿Y qué sucede cuando termina la simulación? No sé si termina. Quizás es como el disco preferido de algún adolescente que lo pone y lo vuelve a poner una y otra vez. Estamos de acuerdo. A ver, me está diciendo que nada de esto es real. Es real. En tu mente. O sea que esto no es un sapo. Es un sapo, en razón de tu percepción. Pero, ¿acaso la vida no tiene sentido? No tiene sentido, desde tu punto de vista. Todo el día pelotudeando, ¿la? No me habla, no labura, no sé nada. El único momento en el que se emociona es cuando le tiene que explicar a las mujeres cómo carajo funciona su conchuda simulación. Está en una gordi, ya se le va a pasar. No dejes que te afecte. No tengo esa virtud, ¿sabes? De que me chupe todo un huevo. No es una virtud. Es más que marihuana. ¿Cómo estás? Estable. Te quería mostrarlo. Es un cuento muy cortito. Una vez yo, Shuangxi, soñé que era una mariposa, revoloteando de aquí para allá. Solo era consciente de mi felicidad como mariposa, sin saber que era Shuangxi. Pronto desperté, y ahí estaba yo de nuevo. Pero ahora no sé si era yo antes, Shuangxi, soñando que era una mariposa, o si soy yo ahora una mariposa, soñando que soy un hombre. Es hermoso. Es un poeta chino. Siglo III antes de Cristo. No sos el primero, Franco, que tiene un momento metaversico. Pero incluso si la vida es una simulación, ¿qué carajo importa? ¿Acaso no tiene sentido tratar de disfrutarla? ¿Tratar de ser feliz? Puede ser. Pero no me lo puedo tomar en serio. Es la única forma que se me ocurre. No puedo hacer de cuenta que algo de esto es importante. Bueno, ahí es donde te equivocas. Porque tu mujer está embarazada. Felicitaciones. Llegó la hora de poner los pies sobre la tierra. Pasar a segundo plano. Lo único que me va a importar va a ser este pequeño personaje. ¡Qué locura!
¿Cómo voy a ser yo el centro del universo si ni siquiera soy la persona más importante en este cuarto? Franco, ¿qué tenés en la mano? ¡La concha de tu madre! No te asustes, está descargada. ¿Vos sos pelotudo? ¿Me despertás con un fierro en la jeta y querés que no me asuste? Me pareció un lindo gesto. Dios mío. No sé por qué te quiero tanto. Sos un imbécil. Ya sé que la venís pasando mal y te pido disculpas. No la estoy pasando mal. La estoy pasando como el orto. Yo también tengo miedo, Franco, pero no me puedo dar el lujo de tener un pedo místico. Porque le estoy poniendo el cuerpo. Me voy a dejar ayudar. Era lo que necesitaba esta noticia para terminar con esta locura. Te amo. Gracias. Te jodo si sigo durmiendo, tengo como tres ribotriles encima. No.